Would more effective writing give you an edge at work? Grammarly can make your job one click simpler. Grammarly makes sharpening your resume easy, working right where you are to help you get where you're going. Concise writing means fewer. This is Gabriel. Hi, my name is Gabriel. And he is an online millionaire. When Gabriel was 13 years old, he was so bad at school that his mom decided to punish him and forced him to... It's quite wonderful! Oh, it really is a finish of the highest order! Dispatched expertly, nicely done. Thank you.
This is Gabriel. Hi, my name is Gabriel. And he is an online millionaire. When Gabriel was 13 years old, he was so bad at school that his mom decided to punish him and force him. Celebrating the opener. I think they'll want to see their team. Wonderful! Oh, it really is a finish of the highest order. And here's Dembele. Dembele, expert. Benzema absolutely focused then on the defensive side of his game. I think it's great to see that kind of application and desire from. This is Gabriel. Hi, my name is Gabriel. And he is an online millionaire. When Gabriel was 13 years old, he was so bad at school that his mom decided to punish him and force him. Celebrating the opener. I think they'll want to see their team before the world. Wonderful! Oh, it really is. He's driven in the corner. And he did what he had to do defensively. And here's Rudiger. Dembele, expert. Nicely cut out. Using his physical strength to make sure he doesn't lose the ball. Benzema absolutely focused then on the defensive side of his game. I think it's great to see that kind of application and desire from. Nketiah has it. Nketiah. In position here to protect the ball. Oh, good looking run. Shielding the ball superbly. This is Gabriel. Hi, my name is Gabriel. And he is an online millionaire. When Gabriel was 13 years old, he was so bad at school that his mom decided to punish him and force him. Celebrating the opener. I think they'll want to see their team before the world. Wonderful! Oh, it really is. He's driven in the corner. And he did what he had to do defensively. And here's Rudiger. Dembele, expert. Nicely cut out. Century. Y en momentos en los que grandísimos rivales hemos tenido que vencer este año, nos han apretado, el equipo ha hecho un bloque atrás fuerte, desde donde ha ido creciendo luego ofensivamente, pero en defensa yo creo que ha sido destacadísima la temporada del Real Madrid. Y ahí es papel de Vinicius, pues es importantísimo también, porque si te falla, no te puedes permitir el lujo hoy día en este tipo de momentos decisivos de las temporadas, de que haya dos o tres jugadores que se te descuelguen de esa misión defensiva, ¿no? Parece que nos está escuchando. Alfonso Torres, vemos que están con la pólvora cargada nuestros jugadores. Veíamos el otro día, por ejemplo, a Karim Benzema, ¿no? En su primer entrenamiento que hemos dejado un gol, así decíamos que había vuelto el capitán de Real Madrid, futbolista francés, y ahora precisamente estabais hablando de Vinicius, y él también os ha dado la razón marcando ese gol que estabais viendo, ese disparo, ese balón al palo, y ese balón que acaba entrando para el finalista de la segunda, porque más allá de sus números, que estabais destacando de su aportación en defensa, es todo el peligro que crea constantemente en la defensa rival, por ejemplo, en este caso, lo vemos en el partido acompañado de Eden Hazard. En la punta de ataque también vemos a Rodrigo Góes formando esa línea de tres futbolistas del equipo de los Perfecto Naranjo. Rodrigo Góes, que fue claro protagonista, al igual que el futbolista brasileño que haya con Vinicius era protagonista en la final y en aquel partido. Ya también el protagonista frente al Manchester City, con aquel gol que le da muchas posibilidades a Real Madrid en la vuelta. Rodrigo, evidentemente, también fue uno de los grandes protagonistas de la Champions del Madrid, ¿no? Con esos goles frente al Chelsea, con esos goles frente al City. Veíamos el otro día por partidos que ha que hay que destacar, al igual que hay otras futbolistas en el equipo de los comités de entrenamiento, que fue claro protagonista, al igual que el futbolista brasileño que haya con todos los protagonistas en la final y en aquel partido, ya también el protagonista frente al Manchester City, con aquel gol que le da muchas posibilidades a Real Madrid en la vuelta. Rodrigo, evidentemente, también fue uno de los grandes protagonistas de la Champions.
con esos goles frente al Chelsea, con esos goles frente al City. Veíamos el otro día unos últimos que Karim Benzema ha dado decisivos en sus ejecuciones y en su apreciación. Ha ganado en todos estos años, en esos últimos que puede decir, y en la ciudad de Sotana, en la ciudad de Sotana, en la ciudad de Sotana, para eso, no es para que se ha ganado en la ciudad de Sotana, 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 en la No creo que sea exagerado decirlo, porque sí, Petan evidentemente tiene un potencial jugador, brutal. Aparte yo creo que ya es una realidad Madrid, como jugador, pero pasa, la temporada pasada partidos, cuando puede ser, estaba no ganando esa titularidad, se cortó un poco la temporada, brutal, la progresión, yo creo que ya es una realidad. Y luego alternó la titularidad, la temporada pasada cuando los partidos se lo estaba ganando esa titularidad, se cortó un poco la temporada, brutal, la progresión, yo creo que ya es una realidad. Y luego alternó esa titularidad. La temporada sensación cuando y sale un momento de decisivo y es decisivo es difícil de discutir eso, es muy difícil de discutir eso, es difícil de discutir eso, sales y decides y sale un momento de decisivo y es decisivo es difícil de discutir eso, es muy difícil y el mismo momento yo creo que son más reales y más difíciles y es decisivo es decisivo Gracias.
Y además, ha hecho un chelito.